términos técnicos ni términos avanzados de publicidad ni nada de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Podemos poner la presentación? Ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar al después. Vamos a dejar 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, vayan apuntándolas. Hoy vamos a ver, durante toda la presentación, qué es AdWords, que, como les dije, básicamente es un programa de publicidad que permite a los anunciantes o a cualquier persona anunciar o publicitar cualquier tipo de producto, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de mensaje dentro de Google y dentro de las propiedades o socios de Google. La gran ventaja que tiene este programa es que nos permite anunciar publicidad de algún producto en específico, de algún servicio en específico, justo cuando las personas están buscándolo. No es como un anuncio, por ejemplo, en el periódico que la gente está leyendo y puede interesarle o no el anuncio. Simplemente cuando yo estoy buscando computadoras, entonces ahí tengo la oportunidad de que anunciantes de computadoras expongan ese mensaje. Esa es la característica principal, la relevancia que tiene con lo que el usuario está buscando. La segunda pregunta que vamos a ver ahora, y es lo que todo el mundo me pregunta, ¿y alguien hace clic en los anuncios de AdWords? Todo el mundo me dice, bueno, es que esos anuncios salen a la derecha, ahora vamos a verlos más a detalle, esos anuncios salen a la derecha, yo nunca hago clic ahí. ¿Por qué es que dices que funciona tanto? El 96% de las utilidades de Google anuales vienen de este programa. Básicamente, la empresa se mantiene gracias a esta publicidad. Entonces, quiere decir que funciona. Y tenemos clientes, tenemos anunciantes que básicamente todo su retorno de inversión viene a través de este tipo de campañas. Y bueno, les mencionaba por qué AdWords es distinto a otros tipos de publicidad. Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es una publicidad mucho más relevante, mucho más directa y mucho más flexible. Vamos a ver algunos términos de flexibilidad respecto a AdWords. Vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que pensar antes de comenzar a hacer una campaña. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Y por último, vamos a ver cómo crearíamos una campaña sencilla y cuáles son los best practices o cuáles son las mejores prácticas para comenzar. Entonces, vamos a empezar. ¿En dónde aparecen los anuncios de AdWords? No sé si alguna vez ya los hayan visto, pero básicamente tenemos tres tipos de anuncios. El primero es en google.com o google.com.mx o cualquier Google de cualquier parte del mundo. Esta es los resultados de búsqueda de Google. Supongo que todos los conocen. Y aquí estos resultados son los resultados normales, les llamamos resultados naturales u orgánicos de Google. Estos resultados son totalmente gratuitos. Un algoritmo automáticamente se encarga de indexarlos y de colocarlos ahí. Si ustedes tienen una página de internet, generalmente la van a poder ver aquí. Sin embargo, los anuncios de AdWords pueden aparecer del lado derecho o en la parte superior de los resultados de búsqueda. Si se fijan, son anuncios, sí, son anuncios, pero y de hecho está marcado aquí como anuncios. Sin embargo, son muy similares a los resultados orgánicos. Y esto lo intentamos hacer porque creemos que Google puede darle valor agregado con ese tipo de anuncios a los usuarios, porque solamente van a salir anuncios respecto al tema que estamos buscando. Por ejemplo, aquí la búsqueda es universidades y todos los anuncios tienen que ver con universidades. Entonces, no solamente estamos invadiendo de publicidad a los usuarios, como otros medios, sino que estamos proporcionando resultados útiles, resultados que están relacionados a lo que el usuario estaba buscando. Por otro lado, tenemos varios socios de búsqueda. ¿Esto qué significa? Si ustedes van al buscador, por ejemplo, de AOL, o de Ask, o varios buscadores también presentan nuestros anuncios. Ustedes ponen sus anuncios en AdWords y automáticamente van a aparecer en estos sitios. Adicionalmente a eso,
en varias propiedades de Google. Por ejemplo, podrían aparecer anuncios de AdWords en Google Images. Ustedes han buscado alguna vez imágenes dentro de Google, o en Google Videos, o en diferentes propiedades de Google. Y por último, también podrían aparecer anuncios en nuestros sitios de búsqueda. ¿Quiénes son ellos? Estos sitios son partners nuestros, son socios de diferentes tamaños, de diferentes temas. Son sitios, por ejemplo, Terra, por ejemplo, El Financiero, tan grandes incluso como MySpace o tan pequeños como sitios de nicho como, no sé, Gizmología, Engadget, etcétera, que nos permiten colocar anuncios de nuestros anunciantes de AdWords dentro de sus sitios. Por ejemplo, tenemos aquí una página de Gizmología, que es un sitio de gadgets, y tenemos aquí anuncios que nos permiten colocar. ¿Cuáles son las dos principales ventajas de colocar publicidad en esta red de display? La primera es que, como ustedes vieron, los primeros dos son anuncios de texto, son anuncios muy limitados. Pueden ver los textos aquí. Sin embargo, en la red de display ustedes pueden colocar anuncios de este tipo como imágenes, videos, incluso anuncios que tengan como rich media interactivos. Entonces, no solamente se puede hacer anuncios de texto, que pudieran llegar a ser para este tipo de sitios aburridos, sino podemos hacer anuncios interactivos, anuncios en flash, etc. Y la segunda principal ventaja es que todos estos anuncios son relevantes, igual que en la búsqueda, al contenido de la página. Google automáticamente, ahorita vamos a ver el asunto de las keywords y demás, pero Google automáticamente detecta cuál es el tema de nuestro anuncio en base a unas palabras clave, y lo va a intentar machar o conciliar con el contenido del sitio. Entonces podemos ver, por ejemplo, que este es un artículo de tecnología de lentes de tercera dimensión, y podemos ver que los resultados que salen aquí son muy similares. Otros medios, por ejemplo, tienen aquí su portal y hasta arriba te sale una página de pañal, un anuncio de pañales, aunque el artículo sea de tecnología. Entonces, no es relevante para los usuarios y es muy poco probable que los usuarios se interesen en ese contenido. Y por último, nosotros también podemos colocar los anuncios de AdWords dentro de nuestra red de anuncios móviles. Tanto en el buscador de Google para móvil, que por cierto es el sitio más grande móvil en el mundo, es el más visitado, o en la red de display para móvil, o también aplicaciones. Si ustedes, no sé si lo han visto, pero bajan aplicaciones en un iPad, en un iPhone, en un Android, de repente aparecen anuncios, que también suelen ser anuncios relevantes. Todos esos anuncios se pueden pautar a través de AdWords. Y bueno, perdón. Todos los clientes, los usuarios de Internet están en línea. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están en línea? ¿Quiénes de ustedes, a ver, levanten la mano quién tiene un sitio de internet de su empresa, de su organización, de su universidad? Muy bien, la mayoría. ¿Y cuántos de ustedes tienen una campaña de este tipo corriendo? No solamente en Google, sino probablemente en MSN, en Terra, en algún otro medio publicitario. Levanten la mano. Y la cuarta parte. Un sitio de internet puede tener diversas fuentes de tráfico. Sin embargo, si no generamos esas fuentes de tráfico, van a ser como islas. Puede estar el sitio montado, pero es poco probable que la gente lo visite. AdWords es una excelente fuente de tráfico para empezar a llevar potenciales clientes a su sitio. Entonces, por ejemplo, el 94% de los usuarios de Internet en México buscan lo que quieren comprar antes de ir a la tienda. Incluso aunque los sitios no soporten las plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, el 75% busca y después va a una tienda a comprarlo, digamos, offline, va a la tienda personalmente. Estas cifras son muy altas, se puede decir que nunca antes vistas, está creciendo muchísimo el mercado online y la gente está teniendo cada vez la costumbre de buscar los productos que quiere comprar, los servicios que quiere comprar, digamos, una asesoría incluso de alguna universidad, por ejemplo, antes de ir o antes de levantar el teléfono. Entonces, vale la pena estar online. ¿Cómo funciona AdWords? ¿Cuál es una de las principales ventajas de AdWords? Tenemos aquí, por ejemplo, una búsqueda de universidades.
es la misma que teníamos hace ratito, y salen todos estos anuncios. ¿Cómo es que sale cada uno de ellos? Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Google solamente cobra por clic. Esto quiere decir que si tenemos varios anunciantes y cada anuncio salió 100 veces, nosotros no vamos a cobrar como un periódico que por el número de impresiones o por el tiraje, sino por las veces que en serio el usuario hizo clic al sitio y lo visitó. Por ejemplo, si solamente si OSS Educación es visitado por el anuncio, entonces vamos a cobrar. Si no, puede salir 10,000 veces y Google no cobra eso. Esto ayuda, obviamente, a los anunciantes a ahorrar dinero. Ahora viene un poco la parte más técnica. Este es el slide más técnico, no se asusten. ¿Cómo es que funciona la posición de los anuncios? Si ustedes buscan, por ejemplo, viajes, va a haber muchos anunciantes de AdWords queriendo anunciarse por viajes. Y entonces van a utilizar dentro de sus campañas de AdWords una palabra clave, que les vamos a llamar keywords, en lo que sigue de la plática, que se llama viajes. Quiere decir que yo agrego a mi campaña la palabra viajes y cuando alguien busque viajes, aparece mi anuncio aquí o aquí. Es así de sencillo. Sin embargo, si hay más de un anunciante subastando por la palabra viajes, nosotros lo que hacemos es ordenar estos anuncios de mayor a menor, digamos esta es la posición 1 y esta es la última posición, respecto a dos cosas. Respecto a la relevancia o la calidad que tiene el anuncio y la palabra, y también el máximo CPC. ¿Qué significa el máximo CPC? El máximo costo por clic. Yo cuando genero mi campaña, digo, ¿sabes qué? Yo quiero pagar máximo 3 pesos por cada clic. De esa manera, primero, yo me aseguro de que nunca me va a cobrar Google más de 3 pesos por cada uno de los clics que me lleven al sitio. Y por otro lado, me ayuda a determinar la posición del anuncio. Ahora, bueno, ¿cómo Google determina la calidad? ¿Bajo qué argumentos? Google tiene algoritmos bastante complejos para detectar qué tan bueno es, qué tan malo es el anuncio. Y este índice de calidad le llamamos quality score o nivel de calidad. Y este nivel de calidad tiene varios factores. Por ejemplo, el único, les prometo que es el último término técnico que vamos a ver, el CTR o click-through rate, significa el número de clics que ha tenido históricamente ese anuncio entre el número de impresiones. El número de veces que salió el anuncio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un anuncio que salió 100 veces y tuvo 50 clics, el CTR es de 50%. Y si yo lo comparo con un anuncio que salió 100 veces pero tuvo 2 impresiones, el CTR es solo de 2%. ¿Hasta ahí claro? Ok. ¿Ustedes cuál creen que sea mejor anuncio o más relevante o más atractivo para los usuarios? Seguramente el que tuvo más clics respecto al número de veces que salió, ¿no? Entonces, el 50% de CTR va a ser el mejor anuncio. Entonces, Google va guardando esa información y junto con la relevancia de las palabras, junto con la relevancia del sitio donde va a ir el clic y también el desempeño histórico, vamos a ir formando el nivel de calidad. Esta es otra gran ventaja porque tenemos clientes muy grandes que a lo mejor tienen mucho presupuesto y que pueden pagar un CPC muy alto, pero no se van a estar arriba solamente por tener un presupuesto alto, sino si su campaña o si su anuncio no es bueno para los usuarios, entonces va a tener una posición muy baja. Simplemente multiplicamos el nivel de calidad, que el AdWords lo toma del 1 al 10, 10 siendo el mejor, por el máximo CPC que quieren pagar y vamos a determinar la posición. Y nunca vamos a cobrar más de esos 3 pesos o de los 5 pesos o de lo que nosotros configuramos como el máximo CPC. Ok. Y bueno, como les decía, el término de flexibilidad. AdWords es una plataforma súper flexible. Me atrevo a decir que es la plataforma publicitaria más flexible que existe ahora. Como les decía, ustedes controlan el máximo costo por cada uno de los clics y además el presupuesto diario. Y si un día se les antoja, porque tienen una promoción, subir el presupuesto de su campaña, lo pueden hacer y bajarlo al día siguiente, desde un peso hasta la cantidad que ustedes quieran. También ustedes deciden dónde mostrar los anuncios. Pueden, como les decía, mostrarlos en la red de búsqueda, en el buscador de Google, en dispositivos móviles, en la red de display. Y todo eso lo pueden configurar y cambiar cuantas veces quieran 24 horas al día.
Ustedes controlan los mensajes de marketing. No sé si les ha pasado, no sé si en sus empresas han tenido alguna vez la experiencia de que pautan un anuncio en el periódico y 5 minutos antes de que salga el tiraje, les cambian la promoción. O tienen un anuncio en televisión y quieren cambiar el creativo. Generalmente eso es muy difícil de conseguir, que llegar con Televisa, digamos, y cambiar el creativo es mucho problema. Ustedes pueden meterse a su cuenta, cambiar el mensaje publicitario en 4 minutos. Y encontrar un error ortográfico, si quieren cambiar la promoción, etc. Tampoco hay contratos determinados. Ustedes pueden anunciarse, comenzar a anunciarse hoy y terminar mañana si quieren, o en un año, o dejarla prendida su campaña para siempre. No hay ni plazos forzosos ni nada. Ustedes pueden automáticamente prender y apagar sus campañas las veces que quieran y solo vamos a cobrarle los clics que hayamos, digamos, entregado a los usuarios. AdWords también cuenta con una interfaz muy completa para hacer tracking, digamos, para monitorear cuántas impresiones, cuántos clics, cómo va el performance de la campaña, cosa que lo hace altamente medible. Ustedes, por más rating y demás, ustedes no pueden saber cuántas personas se vieron impactadas por publicidad en televisión, en radio, en periódicos, etc. Y aquí ustedes pueden ver exactamente cuántas personas le dieron clic a su anuncio y fueron a la página. Y no solo eso. Vamos a hablar un poco después al tema de conversiones, pero básicamente las conversiones son cuántas veces el usuario hizo lo que ustedes quisieran que hiciera dentro del sitio. Ya no solamente llegó al sitio, sino simplemente yo quería que se registraran para, digamos, para un evento. Entonces podemos ver cuántas personas que vinieron de nuestra campaña se registraron para el evento. Esto es mucho más poderoso porque nos permite hacer tracking de cuántas, vamos a poner el ejemplo de una tienda en línea, cuánto yo pagué por mi campaña y cuánto retorno de inversión tuve por el número de compras que tuve. Y bueno, vamos a empezar con las consideraciones antes de comenzar. Ya se decidieron ustedes hacer una campaña en AdWords. Yo sé que ustedes son, algunos son de ONGs, que por cierto les vamos a tener una sorpresa más al ratito, o son universidades, instituciones educativas y demás. Entonces, digamos, el término de cliente en las campañas de AdWords o el término de usuario va a ser aquella persona que ustedes quieren llegarle, ya sea para transmitirle un mensaje de una ONG o para que se inscriba a una maestría en una universidad, etcétera. Nada más para que quede claro. Entonces, ustedes ya se decidieron a crear su campaña de AdWords. Lo primero que hace generalmente la gente es meterse a adwords.google.com y comenzar a picarle a la interfaz y ver cómo le hace. Eso es lo peor que pueden hacer. Hay que pensar, hay que hacernos ciertas preguntas que no solamente en AdWords, sino en cualquier campaña publicitaria tendrían que hacerse. Y vamos a empezar. ¿Dónde están localizados nuestros clientes? Nuestros clientes o nuestros usuarios, a la persona a la que queremos dar un mensaje. ¿En México o quizás solamente en la Ciudad de México o en Baja California o en Estados Unidos o en todo el mundo? AdWords les permite elegir, como ven aquí, ciudades o estados o países completos y solamente por dirección IP vamos a mandarles ese mensaje a esas personas. Entonces, si nosotros tenemos una florería que ofrece envío de flores a todo México, pero solo a México, los usuarios de Estados Unidos, aunque busquen florerías en línea, no van a ver el anuncio. ¿Qué quieres que los usuarios hagan en tu sitio? Aquí les decía otra vez el término de conversión. Cualquier acción que agregue valor, una acción deseada, puede ser una conversión dentro de nuestro sitio. Entonces, probablemente que alguien pida informes para una maestría, que alguien haga una compra en línea, que alguien baje quizás un folleto, un video, cualquier cosa, puede ser una conversión. Y nosotros podemos hacer un tracking de cuántas conversiones o cuántas veces alguien compró algo a través de nuestra campaña de AdWords. ¿Cuánto vale un cliente? Es algo que tenemos que preguntarnos. No solamente para ver cuánto voy a ganar yo, sino para ver cuánto puedo gastar en una campaña publicitaria. Entonces, obviamente, este es el ejemplo de un periódico, pero si nosotros sabemos que quizás, no sé, nos costó, por decir, 100 pesos un anuncio en el periódico o en AdWords o en cualquier medio, y hubo solamente una respuesta de 3 personas, tenemos que dividir esos 100 pesos entre 3 personas y nos da el valor por cada lead, el valor por cada una de las compras, digamos, ¿no? Entonces, tenemos 33 pesos.
Entonces yo puedo decidir si el máximo CPC, lo máximo que yo quiero pagar son 33 pesos, o es más o es menos. Por eso es muy importante definir cuánto vale cada uno de nuestros clientes. Y obviamente, ¿cuánto podemos gastar al día? Va a depender de su retorno de inversión, del presupuesto publicitario que tengan en su organización, cualquier cosa. Sin embargo, Google no los limita. Ustedes pueden pautar desde un peso diario si quieren. Obviamente, si pautan un presupuesto muy reducido, no van a salir en todas las búsquedas relacionadas a su producto, pero van a tener exposición durante todo el día. Hay a veces clientes que nos llaman, oye, pero es que no veo mi anuncio. Y bueno, si tu presupuesto es muy bajo, probablemente a ti no te salga el anuncio, pero la siguiente vez que alguien busque algún término relacionado a tu empresa, sí le va a salir. Digamos, como estiramos el presupuesto durante todo el día para que todo el mundo lo pueda ver, entre comillas. Pero no hay ninguna restricción de presupuesto. Y bueno, ¿dónde quiero que aparezcan los anuncios? Ya les enseñé los diferentes lugares. En los resultados de búsqueda, si es un producto sobre todo de respuestas directas, si es una computadora, entonces yo puedo anunciar computadoras en el buscador porque sé que hay mucha gente buscando por computadoras. En la red de display, por ejemplo, cuando queremos hacer una publicidad un poco más reactiva o algo más creativo, como les comentaba, un anuncio en video, un anuncio en flash, y va a salir en contenidos muy relacionados a su publicidad si ustedes hacen una buena campaña. Y en dispositivos móviles, que cada vez son más utilizados. Por cierto, paréntesis, acabamos de lanzar también AdWords para tablets, entonces la gente que tiene iPad o una Galaxy Tab o cualquier tablet de cualquier plataforma, también ya puede ver los anuncios de AdWords. Entonces, cada vez el mercado móvil es más grande y es importante que, aunque ahora no lo consideremos tanto, comencemos a considerarlo dentro de nuestra plataforma publicitaria. Bueno, básicamente eso es AdWords. No quise meterme mucho en términos tan técnicos. Eso lo podemos dejar, si quieren, para la sesión de preguntas y respuestas, si tienen alguna duda. Y vamos a ver cómo haríamos una primera campaña. Keywords, o las palabras clave, como les decía, vamos a referirnos como keywords en inglés, pero son palabras clave. Ustedes, para hacer una campaña en AdWords, necesitan básicamente dos cosas. Necesitan un anuncio, ya sea el anuncio de display, que es un anuncio, digamos, en flash, un GIF, un video, cualquier cosa, o un anuncio de texto como los que vamos a hacer ahora. Y también necesitan, bueno, ya tengo mi anuncio. Ahora, ¿a qué clientes quiero mostrarles ese anuncio? ¿A qué personas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuando estén buscando qué cosa? Entonces, para eso necesitamos palabras clave. Si yo tengo computadoras y yo sé que los usuarios buscan por computadoras portátiles, entonces yo puedo agregar a mi lista de palabras clave computadoras portátiles. Entonces vamos a hacer dos cosas, los anuncios y las palabras clave, que puede ser una lista infinita de palabras clave, tantas como ustedes quieran. Vamos a empezar por las keywords. ¿Cuál es una buena keyword? Entonces tengo algunos tips para escoger las keywords para su campaña. Primero, elige un producto o servicio. No empiecen con todos sus productos, si tienen una universidad, con todas las carreras. Empiecen con la carrera de administración solamente. Enfóquense en esa. Después podrán crear otra campaña para otra carrera. No hay problema. Entonces, enfóquense en un producto o en un servicio. Después, piensen como un usuario. No piensen como alguien que está en marketing. No piensen como el dueño de la universidad. Piensen, bueno, si yo quisiera estudiar administración, me metería a Google y ¿qué buscaría? Buscaría carreras en administración, buscaría universidades en el Distrito Federal, buscaría universidades avaladas por la SEP. Lo que yo creo que yo buscaría son generalmente las mejores keywords. Las vamos apuntando y las vamos metiendo en nuestra lista de palabras. Ya que tenemos nuestra lista de palabras, podemos expandirlas un poco más para que nos encuentren cuando alguien busque universidad o cuando alguien busque universidades en plural. Entonces vale la pena agregar singulares y plurales. Por ejemplo, cuando nuestro producto es difícil de pronunciar o es una palabra extranjera, vale la pena incluirla en la lista de palabras keywords con errores ortográficos. Por ejemplo, Volkswagen. No todo mundo, no todos los usuarios de internet saben escribirlo perfectamente, entonces pueden incluir 3 o 4 variaciones de la palabra Volkswagen, incluyendo sinónimos, incluyendo variaciones, incluyendo errores ortográficos, para que capturemos todas las búsquedas que necesitamos y lanzar ese mensaje. Bueno, incluir nombres y claves de productos. Hay también, del otro lado, personas muy
en inglés se dice savvy, muy expertas utilizando el buscador, y pueden buscar la computadora HP Pavilion B421. Vale la pena incluir esas palabras si ustedes quieren que la encuentren fácilmente y que salga el anuncio con esas búsquedas. Incluir palabras con acentos y sin acentos, con ñ y sin ñ, por ejemplo, porque algunos teclados de las computadoras no tienen la ñ y la escriben con n, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer todo este tipo de palabras solamente para refacciones de auto, solamente es un producto y puedo hacer n cantidad de combinaciones, refacción auto, refacción de auto, con acentos, sin acentos, en plural, en singular, etc. Y como tip, mucha gente se asusta, no, es que si yo meto 10,000 palabras, Google me va a cobrar más. No, nosotros vamos a cobrar, como dije antes, por la cantidad de clics que le hagan a cualquiera de su lista de palabras, no por el número de palabras. Obviamente, entre más palabras tengan ustedes, más rico, más alcance van a tener porque van a capturar más búsquedas. Sin embargo, si hay palabras que no tienen clics, no vamos a cobrar nada. Y bueno, este es el precepto que yo le digo, digamos, el concepto, ni muy muy ni tan tan. ¿Cómo generar una buena lista de palabras clave? Recomendamos que sean palabras específicas, pero no tan específicas como estas, y que nunca sean generales. Ahora vamos a ver por qué no deben ser generales. Generalmente los usuarios de Internet en México buscan dentro de la cajita de búsqueda de 2 a 3 palabras por cada búsqueda, básicamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una agencia de viajes, una buena palabra sería viajes a Florida. Generalmente nadie va a buscar algo tan específico como renta de casa para vacaciones en Florida. Nadie busca de ese tipo. Pueden agregar la palabra, pero no va a tener clics. La gente no lo va a buscar de esa forma. Y viajes es demasiado genérico. Entonces, básicamente, siempre recomendamos 2 o 3 palabras que no sean muy genéricas, pero tampoco demasiado específicas. Si son muy específicas, no van a tener clics. Si son muy generales, seguramente van a tener muchos clics, pero van a tener un CTR muy bajo, el nivel de calidad va a ser muy bajo, porque va a haber búsquedas que no les van, que pueden matchear con búsquedas que no tienen nada que ver con el tema. Y justo por eso quería mostrarles este ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un fabricante o un vendedor de bolsas de mano para mujer, y yo pongo la palabra bolsa, así de genérica. Si yo pongo bolsa, Google no sabe exactamente cuál es mi producto, sabe que es la palabra bolsa. Entonces, cuando alguien busca bolsa de piel, va a aparecer mi producto, no hay, perdón, mi anuncio. Cuando alguien busque bolsa de mano, bolsas elegantes, hasta ahí todo va bien, ¿no? Pero si alguien busca casa de bolsa, también va a aparecer el anuncio de calzas de bolsas. ¿Ustedes creen que alguien le va a hacer clic a un anuncio de bolsas de mujer cuando esté buscando una casa de bolsa? Es totalmente irrelevante. Entonces, además de que no le van a hacer clic, van a empezar a bajar el nivel de calidad y Google empieza a penalizar, digamos, bajando de posición los anuncios. Entonces, siempre es preferible mantener las palabras lo más relevante posibles. Lo mismo con bolsa de basura, bolsa de trabajo, bolsa de valores, la bolsa rotuliana, que es la bolsa de la rodilla. Entonces, siempre hay que mantener las palabras más relevantes posible, no hacerlas tan genéricas para que no activen nuestro anuncio de bolsas de piel, búsquedas tan ordinarias o tan diferentes a lo que nosotros queremos anunciar. Y como les decía, las keywords generalmente tienen un CTR muy bajo porque va a salir 10,000 veces por tantos términos o tantos temas que pueden incluir la palabra bolsa, pero que nadie les va a hacer clic. Y obviamente vamos a tener mucho menos clientes potenciales. Y bueno, existen varias formas de limitar o de jugar. No vamos a hablar de todas porque no tenemos tiempo y tampoco es el foro para eso. No quiero meterme en nada técnico. Existen varias formas de limitar que salga un anuncio a pesar de tener palabras un poco más genéricas. Entonces, la mejor práctica es tener nuestras palabras normales y además palabras negativas. Las palabras negativas son palabras que queremos que por ningún motivo aparezca el anuncio. Y este es el ejemplo de un sitio de adopción de perros, que obviamente son gratuitos siempre y cuando los cuides bien. De hecho, esta es de una campaña que se llama buscafusca.com, no sé si alguien conoce el sitio, y básicamente es para adoptar perros que estaban perdidos, que estaban maltratados. Y bueno, las keywords que pusieron en esta campaña son perros, mascotas, adopción de perros, perros callejeros, muchísimo más, ¿no? Son solamente algunos ejemplos. Sin embargo, empezamos a ver que
había gente que buscaba mascota o que buscaba tienda de mascotas o comprar perro o criadero de perros. La gente que quiere comprar un perro regularmente no lo quiere adoptar. O viceversa, si ustedes también tienen una tienda de mascotas, probablemente quieren poner como palabras negativas gratis o adoptar. Entonces, para este sitio nosotros pusimos como palabras negativas tienda, comprar y criadero. Si alguien busca cualquier palabra, criadero de perros, por ejemplo, no va a aparecer el anuncio. Si alguien busca adopción de perros, va a aparecer el anuncio. O si alguien busca tienda de mascotas, no va a aparecer el anuncio. Esto nos ayuda a que, aunque las palabras que escogimos sean un poco genéricas, nos filtren resultados que no queremos. Si yo tengo una tienda, por ejemplo, de música, y alguien busca, por ejemplo, bajar música gratis. Yo puedo utilizar la palabra gratis como negativo para que no salga mi anuncio en esos casos, porque la gente que seguramente está buscando música gratis no la quiere comprar y no va a pagar. Entonces, de esa forma podemos utilizar las palabras negativas. Y bueno, dentro de las cuentas de AdWords, ya les estoy mostrando un poco cómo se ve la cuenta de AdWords, hay una herramienta, digamos, si ustedes no son tan creativos, no tienen ganas de crear tantas palabras, hay una herramienta que se llama Keyword Tool, o la herramienta de las palabras clave, y ustedes ponen una o más palabras, por ejemplo, universidades, escuelas, demás, y automáticamente Google les va a recomendar sinónimos, digamos, variaciones de las palabras que ustedes pueden agregar a su lista de palabras clave. Y no solo eso, sino, no se alcanza a ver bien, pero aquí les aparece el número de búsquedas globales en todo el mundo y el número de búsquedas mensuales en México, para que ustedes sepan qué tanto tráfico les podría generar esa palabra. Y aquí, ¿qué tanta competencia? ¿Cuántos anunciantes, o del número de anunciantes de AdWords, cuántos están, digamos, teniendo en su cuenta también esa palabra para ver, digamos, cuántos anuncios saldrían con la misma palabra? Entonces, esta es una buena herramienta si ustedes se deciden hacer una campaña de AdWords para empezar a generar más palabras clave. Un tip, si mi producto no es conocido, estamos enfocándonos mucho en el buscador, pero si yo saco un producto nuevo, una universidad nueva, seguramente nadie la va a buscar en Google porque nadie la conoce. Yo busco una computadora portátil porque alguna vez a lo mejor tuve la necesidad y quiero comprarme, entonces busco computadora portátil, pero es algo que ya conozco. Si es un producto totalmente nuevo, ¿qué podemos hacer? Buscar productos o soluciones similares. Por ejemplo, si yo tengo un auto nuevo de Nissan, puedo poner autos Nissan o quizás, no sé, Nissan Tida, como palabras para que generen tráfico aunque el anuncio sea del nuevo coche. Soluciones similares. Si yo estoy buscando, por ejemplo, una consultoría en recursos humanos y es nueva, puedo buscar una solución puedo poner como keywords soluciones similares que puedan, digamos, activar mis anuncios con algún sinónimo. Y también utilizar la red de display de Google. ¿Por qué? ¿Por qué la red de display? Porque la red de display no necesita búsqueda. La gente va a empezar a navegar en Internet y cuando alguien se meta a una página de recursos humanos, para la asesoría de recursos humanos, entonces es muy probable que aparezca mi anuncio automáticamente. Entonces, la red de display de Google es muy buena para generar awareness, para generar branding de productos nuevos, porque no necesitan ser buscados, digamos, proactivamente. Y bueno, esas son las mejores prácticas para generar una lista de palabras. Como ven, hacer una campaña de AdWords no es nada del otro mundo, simplemente hacer la lista de palabras y después hacer los anuncios. Aquí es donde viene el secreto de AdWords. Estos son anuncios comunes de AdWords, algunos mejores que otros. De hecho, ahorita vamos a ver algunos, analizar algunos y probablemente vamos a echar de cabeza algunos que no son tan buenos. Pero son muy cortos. Nosotros podemos utilizar 25 caracteres máximo en el título, 35 en cada una de las dos líneas negras de descripción y 35 en el URL, la página donde queremos que llegue. Y por último, podemos utilizar, esto ya es un poco más abierto, pero no aparece dentro del anuncio, a la página exacta donde queremos que lleguen los anuncios. Ahora vamos a ver por qué estas dos son diferentes. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí mercadolibre.com.mx, quizás este es el máximo, pero si es de laptops, probablemente podríamos, en este URL que no se ve, cuando alguien haga clic aquí, poner el URL de la
página específica de categoría de laptops, para que los usuarios lleguen directamente a ese, a esa parte del sitio. Entonces les decía, aquí es lo más complicado porque en tan poquitos caracteres tenemos que escribir cuál es nuestro producto, por qué la gente debería comprarlo, por qué la gente, digamos, cuáles son las ventajas competitivas, y es en realidad muy poco espacio. Entonces es donde nos tenemos que poner creativos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Un buen anuncio es relevante a la búsqueda. Por ejemplo, si yo pongo, si yo busco laptops y me aparece un anuncio genérico de computadoras, va a ser bueno, pero si fuera de laptops en específico, va a ser todavía mejor. El CTR más alto lo vamos a tener cuando, cuando son muy específicos los anuncios. Y por ejemplo, este es un buen anuncio de AdWords. Y por ejemplo, no es por ventanear a HP, pero un anuncio que te dice toda la intensidad de ROC que tiene que ver con laptops, no te dice nada acerca del producto. Entonces, ¿cuáles son las tres preguntas principales que tenemos que hacernos para hacer un buen anuncio? La primera es, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? Probablemente mi anuncio es más caro, mi producto es más caro, pero el envío es gratis. Entonces, no voy a poner el precio de mi producto porque no es el más barato, pero puedo poner que es más gratis. Sí. Bueno, sí. Vamos a empezar a verlo con preguntas y respuestas porque se nos está acabando el tiempo. La segunda cosa nada más es, obviamente, describir los detalles de nuestro producto, detallarlo lo más posible. Y por último, incluir un call to action, una acción que me incite a meterme al sitio y a comprar el producto o cualquier cosa. Aquí solamente hay, por ejemplo, ejemplos de una aerolínea cuando yo busco vuelos a Colombia que son muy genéricos. Y este que es muy específico, que dice vuelos a Colombia. Este es un anuncio mucho más, digamos, llamativo y más específico y más relevante. Y por último, llevar a los usuarios, no al homepage, sino si yo busco bocinas Bose, que me lleve directo a las bocinas, no que el usuario tenga que estar navegando, que tenga que estar navegando dentro del sitio hasta encontrar el producto que yo quiero. Me salté algunos slides que tenían algunas cosas. Solamente quería decirles por último, antes de empezar las preguntas y respuestas, que para las organizaciones no gubernamentales tenemos un programa que se llama Google Grants, que Jorge nos va a hablar al ratito sobre esto, que es un programa de publicidad dentro de AdWords gratuito para estas organizaciones. Entonces, vamos a empezar con preguntas y respuestas, si es que tienen alguna. ¿Qué tal? Son dos preguntas. Sí. ¿Qué tan protegido está mi link? ¿Qué tan protegido está mi link de que una persona le dé 4 veces clic al mismo tiempo y se me descuente esas 4 veces, que la verdad de esas 4, 3 fueron inútiles y tal vez él se desesperó porque está su red muy lenta? Qué bueno que lo preguntas. Google tiene un sistema automático que se llama clics inválidos, que nos permite detectar automáticamente si, digamos, la dirección IP de 4 clics seguidos es igual y no los cobramos esos clics. Si las personas están en un mismo edificio y comparten una misma red y tienen comparten una misma IP de salida, entonces ahí cómo lo... Entonces lo hacemos por cookies, o sea, por cookies también lo hacemos y ahí sí se cobraría. Y una más. ¿Cuáles son los criterios que tienes tú para el Page Rank dentro de los anuncios? Es decir, yo quiero que aparezca en el primer lugar, no en el cuarto, ni en el quinto o en el segundo. El PageRank que tú llamas se utiliza solamente para los resultados orgánicos y existe otra métrica que se llama AdRank, que es el que tú hablas, que es para los anuncios. Y como les decía, el CTR, digamos, el número de veces que la gente hizo clic entre el número de impresiones, es el factor más importante para determinar la posición. Entre más alto sea el CTR, mejor. Otro es la relevancia que tiene las palabras clave con el anuncio y el anuncio con la página, el sitio de internet, la calidad del sitio de internet, qué tan rápido carga el sitio de internet, etc. Todos esos factores que ayudan a que tenga muy buena usabilidad del sitio y demás y que sea muy relevante para los usuarios van a contar para mejorar y poner más arriba el ad rank de tu anuncio. Sí. Oye, una pregunta.
AdWords trabaja en sinergia con YouTube, o sea, los anuncios que se publican aquí salen en los videos y demás, ¿o es como una plataforma independiente? ¿Te acuerdas que hablamos de la red de display? YouTube es uno de los sitios de la red de display, uno de los miles de sitios. Entonces, si ustedes pautan una campaña en AdWords, pueden salir, pueden escoger que sus anuncios salgan dentro de YouTube. Dos preguntas. La primera, si un anuncio tiene poca subasta, oferta a bajo precio y aparte, o sea, está empezando algo, puede que no aparezca muchas veces, o sea, lo más probable es que no aparezca. Y la segunda, porque va a ir con lo mismo, aparecer en la red de displays, ¿es más caro, cuesta lo mismo o tiene costos iguales a lo que sería aparecer en la red de búsqueda? Y la última, ¿hay alguna manera de tener esta presentación, bajarla, encontrarla? Ok, a ver, la primera pregunta. Si tu nivel de calidad es muy bajo o si la subasta es muy baja, va a aparecer menos veces o va a aparecer en una posición muy baja o simplemente a veces no va a aparecer. Si el nivel de calidad es muy bajo, no va a aparecer tu anuncio. En segundo lugar, la red de display tiene básicamente el mismo precio por clic. Sin embargo, la mayoría de veces, todos los anunciantes, por el nivel, el sistema de subasta y demás, tienen un CPC probablemente del 80%. O sea, si yo pago por una keyword normalmente, no sé, un peso, pago 80 centavos. Tiende a ser un poquito más barata la red de display. Y dentro de su campaña, ustedes pueden segmentar sus clics en display y sus clics en el buscador y ver cuánto están pagando en cada uno de ellos. ¿Perdón?